Como cada año vamos a hacer la recuperación de un oficio. En este caso vamos a hacer champaina y nos va a ayudar Mari, bueno, la va a hacer ella, que es una experta cocinera. Nos va a explicar cómo se hace, luego la podemos degustar y nos va a contar también en qué ocasiones se hacía antes la champaina, que cada día pues la vemos menos. Pero antes se comía en ocasiones especiales. Entonces ella nos lo va a contar cómo se hace y cuándo se comía. Así que bueno, yo ya os dejo con ella, que os lo va a explicar todo. Vamos. Pongo el aceite lo primero. Bueno, empezamos ya a echar los ingredientes. Echamos el pimiento rojo, el verde. Le vamos a dar una vuelta. Le damos una vueltita. Le echamos la cebolla. Y los ha. Bueno, vamos a esperar un poco que se fríe un poco. Aquí con el aire que hace, pues está. Vamos a echar el perejil. Vamos a echar. El pimiento, y luego esto se lo hacemos ahí. Bueno, eso ahí ya está para llegar y masarlo, ¿eh? ¿Con la batidora o con el mortero? Con lo que vosotros querráis. Ya están, Cristina. Cristina, ya están. Vamos a seguir. Echamos el hígado. Esto es la comida típica que se hacía antes, antiguamente, en la boda. Algunos acordaréis bastante. Echamos eso. Ahora echamos la sadura y el corazón. ¿Qué? Sadura y el corazón. ¿Qué es? ¿De cerdo? No, de cordero todo. De cordero, sí. Eso es lo de cordero. Ahora vamos a echar las patas. Las patitas de cordero. ¿Están cocinitas? Sí, sí. Estas se cuecen primero. La asadura y el corazón se escalda también. Sí. El hígado no. Bueno, vamos ahí, estamos. Ah, luego le echaremos el pimentón. Ahora vamos, cuando pase. Ah, le vamos a echar laurel. También. Ahí. Eso ya es lo que parece cada uno. Sí, pero ¿sabes qué? Porque no saben de qué va, hombre. Darío. Espera, yo. Le vamos a echar un poco de perejil también así. Dale un poquito fuera. Ahora está sabiendo cómo se hacen las comidas típicas. Y ahora le vamos a echar unos granos de unas bolas de pimienta. Seguimos dando vueltas.
Bueno, le vamos a echar el pimentón. Pimentón. Pimentón, ya eso ya se parezca. A ver cómo queda. Vamos a ir echando los callos. Este también se puede pasar, venga. Vamos a echar los callos. Que lo vayamos rehogando también un poco. Bueno. No, que aquí se echa roce. ¿Aquí se echa roce? Que aquí se echa roce. Pero en otro sitio se come así. Bueno, le vamos a echar el pimiento choricero a tirita. Oye, ¿el pimiento choricero se cuece antes? No, este es porque está echado en agua y se amollece. Sí, se amollece. Vale, vale. Pero vamos, queda igual que también se puede echar así. Da un sabor riquísimo. Se le echa así también y ya está, queda, da igual. Sí, da divinamente. Sí, ya lo creo. Vale, bueno. La sangre se echa la última, porque si no, ya está, se cuando desangre. Se mueve, pues se deshace mucho. Claro, pues se echa la última. Bueno, ¿os ves queda con la copla? Bueno, vamos a echar la sangre. Se trata de ver cómo se hace. Bueno, aquí tenemos el machado ya, que se lo vamos a hacer. Primero se echa el pan, el pimiento rojo, el pimiento verde y los ajos. Se sacan. Se fría un poco. ¿Lo voy a meter y sacar un sequía? No, se fría un poco. Rojo y verde picadito, ¿qué más? Eso, luego la cebolla. Y el ajo. Cebolla. Se le da vuelta hasta que se poche un poco. Y ajo y pochar. Eso. Más. Y luego ya se va echando el hígado, la asadura. Ahora. Bueno, le vamos a echar el agua ya. Vale. Yo ya sé que se va a acordar con el paso. Echamos el agua. No, el agua ya lo veo yo. En Madrid la del pecho. Aquí está. Por eso. Bueno. Se le echa el agua y ya pues se deja cocer un poco. No hace falta mucho porque los callos están cocidos y las manitas también. La sangre no necesita cocer tanto porque si no se deshace luego. Y la asadura también está ya a pasar por el agua y el hígado pues tampoco necesita cocer tanto. Pues lo puede tener por media hora cociendo. Y luego ya le echas el arroz. Ya sabes que el arroz luego ya es, depende de la gente que haya. Claro, qué rico, yo lo voy a hacer. No me invitas a comer. Mira, lo vaya el color. El color, lo estoy viendo. Rojito, está buenísimo. Un poquito de colorante también. Vamos a empezar a repartir, a disfrutar la comida que hemos hecho esta mañana, la champaina. No, hombre. No, yo voy